There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Yo vi los cuatro primeros pacientes operados en el mundo, que fue en el 87, o sea que nací con la tecnología. Prácticamente vi los primeros pacientes, estaba ahí justo cuando pasó. Por la experiencia que yo tuve, todo lo que me parecía locura pasa a ser un estándar. Educar a una generación para que después lo tome como rutina llevó muchos años. ¿Fuiste miope alguna vez? ¿Tuviste problemas de vista? No, tuve mucha suerte. Mi padre era hipermétrope, o sea, que el ojo era un poco más corto que lo normal. Y mi madre era miope, y yo salí en el medio, salí con muy buena visión natural, lo cual a veces se puede dar. Y yo en realidad tuve muy buena visión, inclusive arriba del estándar normal. ¿De dónde te vino tu pasión por curar ojos? Mi padre era profesor de la universidad, fue oftalmólogo y fue un oftalmólogo muy importante para su época. Y la realidad es que es como que lo mamé. Él me llevaba, yo era hijo único y me llevaban a todos los congresos desde muy chico. ¿Desde ya, chico? ¿De qué edad? De los 4 años, de que yo me acuerdo. Entonces era, inclusive era como medio la mascota de los médicos en todos lados. Entonces, si había algún espectáculo, alguna cosa, él me introducí ahí y básicamente me crié en ese ambiente, o sea que fue tan natural para mí que cuando yo me recibí, yo siempre cuento que los amigos de mi padre nunca sabían cuándo yo empecé a ser médico, porque me conocían de siempre, o sea que ellos no sabían si yo estaba recibido o no estaba recibido, si estudiaba medicina, pues me vieron siempre. ¿Eras parte del...? Era parte del ambiente. ¿Del paisaje? Del paisaje, exactamente. ¿Y a qué edad te recibiste? Empecé medicina temprano, a los 16 años. ¿16 años? A los 16 años. O sea, niño prodigio. No, es que había entrado un año antes al colegio y rendí quinto año libre, entonces gané 2 años. Y me recibí, creo que apenas había cumplido 22, creo que tenía 21 o había cumplido 22. Era, ¿dónde estudiaste medicina? En la Universidad de Cuyo, que es una universidad de Mendoza, que es una estatal. Universidad muy prestigiosa, estatal, exactamente. Uh-huh. Y después hice el posgrado en Estados Unidos. Ir al oculista antes era una cosa, hasta que algo pasó, que de pronto la gente se empezó a curar de los ojos. Uno ya está acostumbrado a que la gente un día está con anteojos y empieza a sacar los anteojos, pero esto, yo fui miope muchos años, y un día me operaron y empecé a ver, exacto, entonces parecía mágico. Exactamente. ¿Cuándo fue exactamente ese momento? O sea, la realidad es que hay muchas enfermedades de ojos que se han tratado siempre, pero son enfermedades, digamos, que no están relacionadas con el uso de anteojos, son enfermedades de otro tipo. Digamos, alteraciones de los tejidos del ojo, eso se trató siempre. Pero lo que se llama cirugía refractiva, que es lo que trata que la gente vea mejor sin necesidad de ayudas ópticas, la revolución empezó más o menos en los 80 y se confirmó con la llegada de cierto tipo de tecnología como los láseres que se llaman excímeros, que empezaron específicamente a principios de los 90. Corregime si me equivoco, pero yo alguna vez leí por ahí que se descubrió la posibilidad de operar los ojos casi de casualidad, antes del láser. Hubo dos cosas importantes, dos cosas que revolucionaron mucho la oftalmología. Uno, los lentes intraoculares, que permiten operar la catarata, que era una enfermedad que antes había que operarla y usar un anteojo muy grueso. Ahora se puede reemplazar con una prótesis que se llama lente intraocular, lo cual revolucionó porque la gente puede operar catarata, está igual o mejor que antes. Eso se descubrió un poco por casualidad y creo que es la anécdota más importante. Esa es la anécdota que eran los pilotos de la Fuerza Aérea Británica, cuando luchaban contra los alemanes, tenían unos parabrisas con un material de plástico muy especial que se llama PMMA, polimetil metaquilato, y cuando
recibían disparos de los alemanes, muchas de las astillas se le enterraban en el ojo. Eso modificaba el anteojo que tenían y además se toleraba muy bien adentro del ojo, o sea que el ojo casi no hacía reacción inflamatoria. Entonces ahí se le ocurrió a un médico inglés que se llama Harold Ridley a desarrollar el primer lente intraocular, que era... A partir de eso, de que los tipos se infectaban. Que no se infectaban y que el plástico lo toleraba muy bien. Entonces dijeron, ¿por qué cuando sacamos el cristalino, que es un lente muy potente, no lo reemplazamos con uno del mismo material? Y bueno, este médico que hizo el primer lente intraocular en el año 49 fue casi expulsado de la sociedad inglesa, por, como casi todos los inventores revolucionarios. ¿En serio? Como Bell, como Da Vinci, como todos. Y estuvo casi 20 años casi expulsado de la sociedad o separado, y mucho más en la actualidad los norteamericanos le empezaron a dar mucho prestigio porque fue una cosa muy revolucionaria y al final la reina lo declaró. Lo reivindicó. Sí, lo reivindicó y lo declaró lo ser, creo que era. Y al final de su vida ya muy grande recién recibió, digamos, los halagos de su proeza, pero... Nunca debe haber patentado su invento. No, por supuesto. Hubiera sido millonario. Él creó una sociedad que se llama la IIIC, que es una sociedad muy especial porque solo acepta 250 miembros en el mundo y uno puede entrar, va, si uno está en lista de espera y lo aceptan, por supuesto, puede entrar cuando se muere uno. Y así, es una sociedad muy inglesa y muy europea. Amigo, ¿sociedad que de oftalmología? De oftalmología, pero muy cerrada, solamente 250 ¿estás personas. Ahí? Me aceptaron hace bastante, hace 10 años, pero lo importante va a ser que hoy soy tesorero y en teoría en 3 años voy a ser el primer presidente de habla hispana que no sea británico, inglés o norteamericano que va a haber en la historia. No sé qué, si todo sigue así, en una de esas, un par de años, voy a tener la suerte de ser presidente de esta sociedad que en realidad es una cosa muy prestigiosa. ¿Cuándo se empieza a utilizar el láser sobre los ojos? O sea, hay dos tipos de láseres. El láser se usó en medicina y en oftalmología hace mucho. Y yo siempre cuento como anécdota que el primer láser que se usó en medicina de América Latina lo usó mi padre, que también era bastante avanzado. ¿Tu padre qué era? Mi padre era él. Este. Exactamente. ¿Acá padre, eras médico? Ahí me había recibido así hace no mucho, me imagino. Bueno, mi padre fue profesor de la facultad 30 años, estudió en la Universidad de Yale, en New Haven, donde yo nací. Yo nací en Estados Unidos. Él también se formó en Estados Unidos. Él se formó en los Estados Unidos. Y fue muy adelantado, o sea, estudiar en Yale en esa época, si ahora es difícil ir a Harvard o a Yale a hacer una especialidad de grado, es muy difícil. Bueno, imagínate, hace 60 años. ¿Y por qué tanto él como vos no se quedaron en Estados Unidos y volvieron a Mendoza? Mi padre, la historia es que él tenía otro hermano que también era médico y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Y mi padre hizo la especialidad y se quedó trabajando allá. Pero después él prefirió volverse a la Argentina y era mendocino, o sea que era muy hincha de Mendoza, así que se volvió a Mendoza. Y el hermano se quedó, o sea que toda mi familia es norteamericana y nunca volvieron, obviamente. O sea que él es nada más que por... ¿O sea que vos sos bilingüe también? Bueno, obvio, o sea, la mayoría de mis conferencias las doy en inglés, pero, o sea, no es que bilingüe, también tuve que aprender inglés mayor tiempo. ¿Pero estudiaste allá también? Estudié allá también. ¿Y allá te recibiste? ¿A qué edad? No, me recibí acá y le hice la especialidad, o sea, esto fue el fellowship. Lo que hice fue la super especialidad que la hice en Boston y que lo terminé en el año 84. O sea, en el año 84 volví a Mendoza. ¿Y por qué pensaste que volviendo a Mendoza tenías un futuro académico y científico y no quedándote en Estados Unidos? Ahí en la... Con el nivel de competitividad, digamos, que tiene la medicina hoy. Ahí era ocurrió una cosa muy interesante. En esa época, Arabia Saudita, estamos terminando. No me gustaba vivir en Boston por el clima. Cuando termino mi formación en Boston, tenía una gran oportunidad que mi jefe en Boston, que se llamaba Mackenzie Freeman, era un médico muy importante de la Retina Society, que era una de las muy prestigiosas en los Estados Unidos, estaba encargado de organizar el primer hospital de Arabia Saudita en Riad del Rey, se llama King Khaled Hospital. Era como Disneylandia de la oftalmología, obviamente, era la época.
De los petrodólares a full. De los petrodólares a full, y en esa época era, como ahora se habla de Dubái, en esa época se hablaba de Arabia Saudita. Y entonces me dice, vos tenés que encargarte de segmento anterior, que era lo que yo estaba haciendo. ¿Segmento anterior qué se le llamaba? Es la parte delante del ojo, o sea, incluye lo que es glaucoma, catarata, y en esa época todavía no empezaba lo que es cirugía refractiva, que empezaba más o menos en esa época. Entonces le digo, bueno, me encanta, decime cómo es. Bueno, era una cosa para mí, una experiencia extraordinaria, o sea, que mi cabeza era que me iba a arriar. Y cuando estábamos por salir, la compañía que lo organiza se llama AMIA, o sea, así como AMIA, AMIA, que era American, era, todo lo organizaban compañías norteamericanas, y nos trae el reglamento era un libro así que cuando lo empiezo a leer no lo podía creer, era como en los chistes, pero era verdad, o sea, las mujeres tenían que estar tapadas, no podían salir, no podían manejar, no podían salir del centro donde estábamos, que era como una isla. Bueno, si chocabas tenía 20 latigazos en plaza pública, esa era la ley. Si querías salir del país tenías que pedir una entrevista con el ministro de Exteriores y que te la dé, o sea, si no te tenías que quedar. Estamos hablando de Riad en el 84. Ojo, si Arabia Saudita ahora es uno de los países más cerrados, en esa época era extremadamente cerrado. Bueno, ni hablar de las limitaciones, todo. Entonces, yo no tenía problema. Yo me iba a pasar todo el día en el hospital y me encantaba porque la tecnología que tenía era espectacular. Pero mi señora cuando leyó, dijo... tiene que salir acá con esto. No. Así que teníamos opciones de volver o quedarnos. Y yo le dije, bueno, no, este clima es demasiado duro, volvamos. Y elegimos Mendoza por una idea que se me ocurrió en esa época. Cuando uno está en otro ambiente, uno se va imaginando que en todos lugares pasa lo mismo. Entonces, yo estaba acostumbrado a ir a cualquier lugar de Estados Unidos, a cualquier pueblo, que podía ser un pueblo pequeño, y con un gran desarrollo de ciertas tecnologías. Como ustedes saben, la fábrica de los aviones no está en Nueva York, está en Seattle, Boeing, y en Wichita creo que está. Y si vos hablas de medicina, la clínica Mayo está en Rochester, no está en Nueva York. O sea, hay como nichos de tecnología en cualquier lado. Entonces yo dije, ¿por qué no? Pues se podrá hacer algo parecido en Argentina y poder desarrollar un centro muy competitivo fuera de lo estándar, digamos. Entonces, bueno, esa fue la idea original y por eso vinimos y empezamos. Pronto empezó a ver cómo se midió como centro de referencia, sí. Que había un doctor que llamaba Saldívar, que en Mendoza te operaba de los ojos y entonces sí. Ibas y salías, volvías viendo. Bueno, o sea... Era una peregrinación a la Meca, pero a Mendoza. Yo tuve la suerte de dos cosas importantes. Primero, bueno, mi padre ya había establecido un lugar importante donde tenía mucha influencia, sobre todo del oeste argentino. Todavía no era una cosa tan extendida, pero del oeste argentino era muy importante lo que venía. Y yo tuve la suerte que en Boston vi mucha gente de todos lados del mundo, inclusive mucha gente de la Argentina. Entonces esa gente, cuando yo volví, me siguió. Y esa creó una brecha de gente que venía de muchos lados, inclusive de otros lados de Argentina. Y bueno, fue creciendo hasta lo que es ahora, que el 97% de los pacientes que tenemos no son de Mendoza. Uh-huh. O sea, tenemos una cantidad muy grande de personas que van todos los días a Mendoza. Alrededor de, por semana son 500 personas al instituto que no son de Mendoza. Suponete que estuvieras frente a un auditorio de pibes de la escuela uh-huh. primaria. Le tuvieras que explicar por qué con un láser se puede operar un ojo y se puede hacer que vuelva a ver. O sea, lo que te contaba al principio, que después me fui, en los láseres que se crearon al principio eran para coagular, sobre todo, eran como una soldadora, parecido a lo que uno ve en la película de James Bond. Eso se usa para soldar ciertas zonas anómalas en el ojo. Esos fueron los primeros láseres. El primer láser lo introdujo mi padre en el 61, un láser de rubí, primero en América Latina. De ahí hubo una generación... Que es mucho calor. Es calor, es como un punto como soldado, es una soldadura de precisión. De precisión. Exactamente. Después hubo una cantidad de láseres muy importantes y usaron distintas cosas, por ejemplo, para cortar membranas internas en el ojo sin necesidad de cirugía, para cortar tejidos, digamos. Pero lo que revolucionó mucho la oftalmología, que es lo que todo el mundo está conocido, es lo que se llama el láser excímero, que es un láser que empezó a desarrollarse a fines de los 80 y más o menos empezó a tomar auge a principios de los 90. Y lo que hacía el láser es que permitía modelar la parte de adelante del ojo, se llama córnea, cambiarle la forma.
O sea, al cambiarle la forma ópticamente, si uno cambia la forma, manda los rayos de luz a otro lugar. O sea, en otras palabras, cuando está desenfocada, los modifica de tal manera que se proyecten correctamente dentro de la retina, que es lo que se necesita. ¿Y eso cómo saben que puedo ver uno correctamente y no modificar de más si el tipo ve cualquier cosa después? No, es matemática, obviamente. Eso es todo óptica física. O sea, la parte de adelante del ojo tiene una curvatura y para que se proyecte en el punto igual tiene que tener una curvatura teórica. Este láser trabaja con una precisión de 0.2 micras detallado. O sea que en realidad tiene una precisión muy grande. Inclusive el láser es muy preciso y a veces la precisión no es tanto por distintos motivos, porque a veces los tejidos biológicos no responden exactamente igual a un tejido inerte, pero la precisión es muy grande y es casi milagroso de empezar a hacer una cosa básicamente muy extraña. A principios de los 90 nosotros tuvimos el primer láser de América Latina, o sea que en 10, 15 años de pasar una cosa totalmente extraña pasó a ser... Se popularizó. Bueno, tan popular como que es la cirugía más popular del mundo en medicina, más popular que el apendicitis, que el voto, que lo que vos quieras. La número uno. Ahora que avanzó tanto la genética, ¿se avanzó más sobre qué se sabe de los ojos, por ejemplo? Esto que es, en una época circulaba como mito que los ojos claros son más débiles que los ojos oscuros, por ejemplo. ¿Esto se confirma? ¿No? No, es real eso. La diferencia de pigmento es simplemente una cosa racial y no cambia nada en la parte de calidad óptica y de visión. Inclusive es muy gracioso porque muchos ojos, la única diferencia entre un ojo oscuro y ojo claro es la capa superficial del epitelio pigmentario, del epitelio del iris, que es más oscura, pero si uno la puede desintegrar, atrás el ojo también es bastante, casi todos tienen un ojo bastante claro. ¿En serio? Exactamente, lo que pasa es muy difícil desintegrar esa capa pigmentada. O sea que en realidad la mayoría tiene un ojo bastante semejante. Mira, qué bárbaro. Las enfermedades oculares, o mejor dicho, las cosas que hacen que uno no vea bien, no las enfermedades graves, ¿tienen que ver más con la genética o con un mal uso del ojo? Ponele, las viejas decían, lee con buena luz, nene, que si no te vas a quedar ciego. No, hay cosas que inclusive todavía se discuten, ¿no? O sea, genéticamente hay razas que tienen una cierta predisposición. Por ejemplo, los japoneses tienen 70% de la población miope, que no es la de los europeos. La de los europeos tienen alrededor de 20% de la población miope, pero también tienen un 20% de la población hipermétrope, que es lo opuesto, el ojo más corto que no nomás. O sea que hay una gran tendencia racial. O sea, y eso depende mucho del tamaño del ojo. O sea, el ojo miope es más alargado, como ovalado. Ahora, tampoco se sabe si ese tipo de razas, por ejemplo, por el tipo de trabajo que tienen los japoneses, que es de tanto fijar de cerca, ha influenciado por agravarse, todavía se discute. Mirá. Exactamente. O sea, hay parte genético y claro, parte de uso. Los japoneses están hace muchos años con generaciones muy pequeñas, todos trabajando de cerca para desarrollar microtecnología. O sea, no se sabe si eso lo agrava más y hace que 70% por ahí aumente. Jorge Luis Borges, ¿hubiera sido ciego? ¿Lo hubieras podido curar vos? Yo siempre estuve viendo, porque no estuve muy seguro generalmente por qué perdió la visión. Yo creo que en algunos lados, por lo que yo sabía, era glaucomatoso. O sea, la presión le había dañado el nervio óptico. Es muy probable que en la actualidad no hubiera perdido la vista si hubiera sido eso, porque la cantidad de drogas y tecnología que se usa ahora para combatirlo es muy grande. Más, una de las cosas que está mejorando más últimamente es ese tipo de tecnología. Así que es probable que no. Antes había mucha más gente ciega, ¿no? Sí, exacto, porque había muchos tipos de estas enfermedades donde había una monodroga, una sola cosa para tratar. Si no andaba eso, no había más nada. Bueno, en esa época usaban muchos, por ejemplo, en glaucoma se llamaban mióticos. Una sola droga que achicaba la pupila y que bajaba la presión. Pero si no te andaba eso, no andaba más nada. O algunas veces se podía operar. Ahora hay muchos tipos de cirugías, muchos tipos de válvulas, mucha cantidad de drogas diferentes que funcionan. Si una no funciona, funciona la otra. O sea, ¿la gente se cuida los ojos o no le da bola, salvo cuando no ve bien? No, yo creo que se cuida bastante. Ahora la gente está mucho más educada, sabe mucho más lo que tiene, eso sí lo noto mucho más. O sea, está mucho más educada con respecto a lo que sabe, lo que tiene. Unos términos que antes uno le decía a una persona no tenía ni idea, ahora la mayoría algo sabe. Cuando uno ve que la gente se compra esos anteojos de supermercado para ver, ¿está cometiendo un disparate?
A ver, eso te quiero, porque hay dos cosas, un mito y una realidad. Por supuesto que si el plástico está muy, muy, muy malo y es muy ordinario, no. Pero si una persona no tiene defectos ópticos y está comprándose un anteojo, generalmente se lo compra para presbicia, que es la dificultad que empieza después de los 40 para leer, y justo no tuviera ningún defecto y la óptica no está mala, no sería una cosa tan grave. Por supuesto que es muy difícil que eso sea exactamente igual a algo medido y perfecto diseñado para uno. Pero bueno, ahora, por supuesto, si uno tiene otro defecto, por ejemplo, tiene astigmatismo, hipermetropía o miopía en un ojo diferente a la del otro y se pone eso, ese lente está hecho para una persona perfecta que no tiene defecto. Entonces, nunca va a tener una óptica bien y ese tipo de persona va a tener dolor de cabeza, mala acomodación. O sea, evidentemente hay cosas mucho mejores que eso. ¿Es verdad que los ojos se achanchan de usar anteojos? No, no es que se achanchan, es como todo, ¿no? El ojo, además de ver, tiene un sistema dinámico muy sofisticado, que es un lente, igual a los lentes que se utilizan en las cámaras, donde acomoda y cambia de poder, y se va desgastando con la vida. Y no es que se desgaste un día para otro, a los 40 ya se desgasta del límite crítico, pero se va desgastando desde el año 1. Entonces, un niño puede cambiar el poder del lente en dioptrías, en la medida, alrededor de 10 dioptrías. 10 dioptrías es una medida muy importante, o sea que uno, el lente lo puede encurvar o alargar, o es como cambiar el zoom en un poder muy grande. Por eso ustedes ven, chicos, se ponen así y están viendo y leen. Para poder leer a esta distancia, o es miope uno, que es como si estuviera enfocado de cerca, o tiene que cambiar muchísimo las dioptrías de poder. Y eso lo puede hacer un niño de 8 años, 7 años, 5 años. Mientras más uno va envejeciendo, se va perdiendo esa capacidad de elasticidad del cristalino. Hasta que a los 40 ya la capacidad se limita a una dioptría y media. Y uno para leer combo necesita alrededor de 3. Entonces ya empieza a tener dificultad a los 40 porque es como que tengan la mitad de lo que necesita para hacer. Estamos hablando de personas perfectas, que no tengan otro defecto. Y ya a los 50 o 60 se pierde todo. Entonces básicamente de las dioptrías que uno puede acomodar no tiene ninguna. Entonces todo lo que esté en un foco cercano se ve borroso. Y entonces tiene que empezar a usar los anteojos. Y ahí empezamos el papelón, a alejar las cosas. Exactamente, y esas cosas. Exactamente. ¿Por qué las aleja? Porque evidentemente cuando el foco está estabilizado, el foco empieza a ser bueno después del metro. Entonces vos todo lo que lo acerques al metro lo ves mejor. Por eso empezás a alejar las cosas. ¿Se puede mejorar la vista de alguien aún más allá? O sea, más allá de la normalidad. Bueno, eso... El sistema óptico es un sistema que consta de dos partes importantes. El ojo como una óptica cualquiera, como una cámara, y obviamente el sistema neuronal que es independiente. Entonces, la parte neuronal es la parte de cables y el procesamiento de la información, que eso tiene un límite porque es lo que uno tiene. Pero la parte óptica se puede mejorar como cualquier sistema óptico. Todos los que están en... camarógrafos, fotógrafos, saben que no es lo mismo una óptica Zeiss alemana o una óptica, por decir, de cualquier lado. Y saben que esas ópticas tienen ciertas calidades que hacen que las imágenes sean mejor. ¿Cuáles son esos? Tienen menos aberraciones, tienen menos irregularidades en el sistema. Lo que se está tratando hace mucho tiempo ahora es de mejorar esas aberraciones, que son pequeñas deformidades. O sea, por ejemplo, la miopía y la hipermetropía son grandes deformidades. Son una curva mucho más curva que lo que tiene que ser y eso se aplana. Eso sería lo grueso. Dentro de esa aplanación, esa misma puede tener pequeñas ondulaciones. O sea, el pulido fino, digamos. El pulido fino. Eso se llaman aberraciones. Aberraciones de alto orden. Bueno, ya los láseres nuevos detectan esas aberraciones, se tratan de pulir para mejorar el sistema óptico. Y por supuesto que la persona, pues, si tiene menos aberraciones, puede quedar mucho más cercana a la perfección, digamos, entre comillas. Hay gente que dicen que tiene vista de piloto, que ve los detalles a la distancia con una cosa que uno no tiene. ¿Existe esa gente? Sí, por supuesto. En la vista es como cualquier otra cosa. O sea, siempre es fácil de explicar. Aunque tengas la misma zapatilla y el mismo equipo, vos no corres como... Sí, Usain Bolt. Usain Bolt. Entonces, ¿qué es eso? La velocidad es un atributo propio, la vista igual. O sea, no todo el mundo ve igual. Lo que pasa es que hay normas de estandarización, como que dicen que si una persona ve 10 décimos, ve bien. Sin embargo, hay gente que ve 11 décimos y gente que ve 12 décimos. Y yo he visto muchos pilotos profesionales, o por ejemplo en Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que ven 12 décimos. Yo veo en un ojo 12 décimos.
lo cual no es normal, y menos a mi edad. Y en el otro ojo veo 11 décimos, o sea, arriba del promedio normal. Y no te normal. Lo tocaste. Y no está tocado, no, o sea, que eso, o sea, es naturaleza. Ahí no está tuneado. No está tuneado, es de naturaleza. Pero lo que quiero decir es que la gente cree que toda tiene que ver igual. No, por supuesto, es lo mismo que cualquiera. Y hay gente que no tiene ningún problema y ve 8. Y es el límite, o sea, pero... ¿Qué es esta medalla? Así, esta es una medalla que me dieron en Boston hace... en 2010. Esta se llama Jan Wells Medal Award, en honor a un médico holandés que fue muy revolucionario, muy innovador, y me lo dio la IIIC, que es esta sociedad que te digo que es muy exclusiva. Y bueno, también es muy importante porque daba una conferencia muy importante cuando recibí esta medalla, y también fue el primero de origen hispano, latino, digamos, que la recibió en la historia. ¿Cómo haces para ir probando la nueva tecnología? Porque supongo que en aquel momento el Alzheimer era una cosa avanzada. ¿Cómo se sabe si las tecnologías realmente funcionan o fracasan o prometen algo que después no concretan? O sea, cambios revolucionarios, que son cambios que son radicales, que uno prácticamente no tiene parámetros para empezar a de cero, no son tantos. La mayoría es evolución de la tecnología. Por ejemplo, usar el láser excímero fue una revolución. Y ahí sí que fue una revolución porque no se había usado nunca nada semejante. La tecnología, a pesar de eso, se había usado. ¿Qué era lo que se había hecho antes? Para que te imagines, para que veas cómo lo que demora una cosa para conceptualizarse. Un médico Barraquer, que es un español que vivía en Colombia, que se murió ya, falleció, muy adelantado a su época, él ya sabía que modificando los radios de curvatura podía enfocar en el ojo. Eso ya se sabía también 100 años antes, pero él conceptualizó de que si cortaba una partecita muy finita delante del ojo, se llama córnea, la congelaba, la torneaba con equipos como para tornear lentes de contacto y la ponía de nuevo, podía modificar la miopía. Y eso lo hizo en Colombia a principios de los 60, se llamó queratomileusis. Los cálculos matemáticos para tallar eso en micras lo hacía... No existía Man. Computadora, existía algo parecido, no era el ábaco, pero algo parecido. Imagínate lo inteligente y lo avanzado que tiene que ser. Él ya hizo todas las bases de estructura para modificar los rayos de curvatura. Pero esa cirugía era una cosa casi una especialidad de él, no había manera de hacerla. O sea, mi padre que fue a visitarlo, me dijo que era increíble, al paciente lo dormían, le cortaron un pedacito de la córnea, que era una cosa muy finita, como una especie de afeitadora, digamos. ¿Con qué? ¿Con un bisturí? Con una máquina que era como una afeitadora, ¿sí? Oh. Para que te das cuenta, lo llevaban a 8 kilómetros, lo congelaban, lo tallaban, volvían. ¿Y el paciente dormido? El paciente dormido lo ponían. Así es como empezó. O sea, que podés imaginarte lo que demora. Esas medidas matemáticas... ¿Con qué lo pegaban? Seré curioso. No, suturaban y después se pegaba solo. Pero para que vos veas lo que tarda eso, estamos hablando de eso de los años 60, hasta que a fines de los 80, eso que hacían tan complicado, un aparato lo podía hacer sofisticadamente tallándolo, que se llamó láser excímero. Entonces, en vez de llevarlo, pulirlo y congelarlo, lo hacía en vivo. O sea, lo pulía en vivo y podía modificar la curvatura. Eso fue a fines de los 90. Para que se popularizara eso fue a fines de los 90, o sea, pasaron 30 años. Entonces, el gran concepto matemático lo hizo Barraquer en los 60, porque demostró que cambiando el radio de curvatura se puede enfocar. O sea, el un láser, oftalmólogo español en Colombia. En Colombia, catalán. Muy avanzado, muy avanzado. El concepto matemático lo hizo en 60. Lo que pasó, el láser excimo permitió hacer lo que él soñaba de una manera más humana, digamos, para el resto. Claro, fue tecnología de punta para hacer algo que se para sabía. Poder hacer algo que lo podía hacer él solo, nadie podía hacer eso, nadie podía, era una cosa muy complicada. Entonces, este láser incorporó todo lo que Barraquer desarrolló. Este láser empezó a pulir la córnea de la manera, y desde ahí hasta ahora, lo que se va haciendo es mejorando los software de qué vas a pulir, o sea, si acá pulís lo grosero, que es la miopía, después le agregas un poquito acá, eso que sí, para hacer un poquito acá, que te lo simplifico, se necesita tecnología de la NASA, o sea, precisión de menos de 0.2 micrones y mapas muy precisos,
y hay tracker que son seguidores del ojo con una velocidad infernal, porque si vos estás poniendo un poquito acá y el ojo se mueve un micrón, estás poniendo en otro lado. ¡Ay, qué miedo! No es miedo, estamos hablando de detalles. Si ese poquito, no lo pulís, no pasa nada, pero lo que vos me estás hablando, si vos querés ver más de lo normal, necesitamos pulir ese poquito. Entonces, lo que te digo, ¿cómo se prueba la tecnología? Bueno, es así. Se probó primero que el láser existe, después se empezó a sofisticar. Entonces vos pasás de un night tracker de 2.500 revoluciones a 5.000 revoluciones, a 10.000, que significa que sigue cada vez el ojo más preciso. El láser que tiene una velocidad de 50 Hz lo pasaste a 500 Hz, o sea, mucho más rápido la reacción. Es lo mismo que si vos hablas de un auto. Las computadoras. El auto, es conceptualmente el auto lo mismo que de Henry Ford, pero si vos ves un auto de ahora, lo que le han incorporado es mil. No es un día a otro, le van agregando cosas para que cada vez sea más sofisticado. Bueno, esto es así. Los grandes cambios revolucionarios son muy pocos. Y lo demás es sofisticación de lo mismo que se hace. Claro, pero cuando uno mira para atrás parece que se avanzó mucho. Exacto, no, y se avanzó. Lo que pasa es que de algo que era una cosa que lo hacían solamente iluminado o cosas muy raras, se masificó, porque estos equipos permiten masificar. Por supuesto que los láseres ya es como ni siquiera nuevo, es casi antiguo. Ya se está tratando de eliminar los láseres excímeros ahora. Una vez incorporada la electrónica, se puede hacer cualquier cosa de la que se hace normalmente. O sea, uno empieza con cambios ópticos electrónicos. Parque Industrial Brown, 560 hectáreas industriales y más de 8.000 puestos de trabajo. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown, Intendencia Darío Giustosi.